integrarnos y no para separarnos. En Uruguay, 192.000 personas vivimos en asentamientos y necesitamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Bueno, estamos viendo ya imágenes de Martinelli. Obviamente, como decía Maggie, todo está aconteciendo allí lentamente. Ya Maggie nos dio un poco el recorrido de cómo va a ser el cortejo. Y obviamente va a ser un movimiento importante en la ciudad, seguramente, y también en el cementerio de La Teja. Hacia donde va a llegar en un recorrido que insumirá, calculo yo, desde la Rambla hasta La Teja, unos 20, 25, 30 minutos, quizá un poco más por la velocidad que llevará, seguido por muchos automóviles. Ahí creo ver al hermano del presidente Vázquez, efectivamente. Así que, bueno, creo que ya se está moviendo esto. Maggie, no sé si me escuchás, ¿estás ahí? Sí, te estoy escuchando. Efectivamente, recién pasó Jorge Vázquez por aquí delante de las cámaras. Estamos todos, viviendo este momento con el mayor de los respetos. También hay muchos ministros que se hicieron presentes. Está también la ex candidata que acaba de pasar también por el lado nuestro, por el Frente Amplio, Carolina Cose. Se ve también el asesor del presidente Vázquez, Juan Salgado, que está pronto en un vehículo también para partir rumbo al cementerio de La Teja. Como decíamos, serán despedidos los restos de María Auxiliadora, que falleció la noche de ayer a los 82 años como consecuencia de un infarto. Para que tengan en cuenta que esas personas que a esta hora estén en el entorno de Martinelli, evitar obviamente subir por Barrio San Morín, porque está cortada prácticamente hasta ahora la calle entre Maldonado y Canelones. Hay mucha presencia de diversas personas que se acercaron a acompañar este momento del presidente Vázquez. No hablamos solamente de familia, amigos, sino particulares que se acercaron hasta aquí a despedir a María Auxiliadora. Muchos medios de comunicación también. Está la policía de tránsito pronta ya para acompañar lo que es este cortejo fúnebre. No va a haber corte de tránsito, sí, obviamente por algunos momentos, por algunos instantes, se va a ver afectado el recorrido, que, como decíamos, va a tomar Canelones, va a subir obviamente por Barrio San Morín, va a tomar Canelones, a bajar hacia la Rambla por Santiago de Chile, hasta la zona de La Teja, allí en la calle Camambú, Carlos María Ramírez, y va a doblar en la calle propiamente del cementerio de La Teja. A esta hora sí, y efectivamente está partiendo el cortejo fúnebre con los restos de María Auxiliadora Delgado, la esposa del presidente Tabaré Vázquez. Cuando son 15 y 27 horas, estamos en vivo aquí a través de la pantalla de Canal 10, con el móvil de La Tarde en casa, mostrándoles a ustedes, y allí se empiezan a escuchar los aplausos de los presentes. Parte el cortejo fúnebre hacia el cementerio de La Teja con los restos de María Auxiliadora Delgado, que falleció a los 82 años y que está siendo acompañada desde muy temprano, desde las 8 de la mañana cuando comenzó este velatorio, por diversos amigos, familiares, obviamente. Sus nietos estuvieron desde muy temprano también acompañando este difícil momento familiar, al igual que muchos amigos y muchos presentes también que se hicieron aquí en el entorno de Martinelli para acompañar, sobre todo despedir a través de este aplauso los restos de María Auxiliadora Nano. Vamos a intentar acompañar el cortejo fúnebre hacia el cementerio de La Teja y cualquier novedad los vamos a estar convocando desde allí. También con el mayor de los respetos, como decíamos, junto a Pablo Morella. Bien, Maggie, clarísimo, obviamente. Sí, pero hay que estar allí y mostrarlo porque, como decíamos hoy con Pablo Bierzi, no hay antecedentes conocidos acá en Uruguay del fallecimiento de una primera dama con presidente en funciones. Así que es el primer caso de la esposa de un presidente en funciones que fallece durante el mandato de su esposo, María Auxiliadora Delgado. Seguimos viendo las imágenes del cortejo que nos aventuramos a decir que va a ser de proporciones. Y bueno, y estaremos contigo comunicándonos desde allí, del cementerio de La Teja, seguramente, para que nos des una visión final de lo que está aconteciendo allí, si llegamos en el horario del programa. Maggie, muchas gracias, como siempre.
Bueno, y también es necesario a veces en la vida cambiar de tema. También lo es. Y seguimos en La Tarde en Casa. Dedicamos la primera parte del programa a este tema inevitable, que es un hecho que nos abarca a todos, porque el fallecimiento de una primera dama es un paraguas que en alguna medida envuelve por la propia investidura de su esposo, el doctor Tabaré Vázquez. Pero también es un tema que nos importa y no lo queremos tratar hoy con ustedes tres. Es el tema de la ley integral para personas trans, que en alguna medida hay una votación este domingo. Ha habido campaña contra campaña, opiniones. Y como siempre, la producción de este programa que se especializa en estas cosas, en darnos una especie de menú para poder arrancar, más allá de qué opiniones ustedes las tres las tienen muy bien formadas y ya vamos a hablar de eso, tenemos un tape para empezar a comprender de qué va este análisis que tenemos con el panel de La Tarde en Casa. Este próximo domingo 4 de agosto se realizará el pre-referéndum sobre la eventual derogación de la ley integral para personas trans en una instancia que no es obligatoria. La iniciativa busca llegar al 25% del padrón electoral y habilitar de esta manera un referéndum para derogar la ley número 19.684 del 26 de octubre de 2018. Colectivos trans de todo el país están movilizados desde hace varias semanas, promoviendo su propia campaña contra este pre-referéndum. Consideran que con el mismo se quieren desconocer derechos humanos, como el acceso a la salud, al trabajo, a la cultura y a la educación de una mínima comunidad de uruguayos y uruguayas que históricamente han estado a la vera del camino. Por su parte, el principal impulsor del pre-referéndum contra la ley trans, el dirigente nacionalista Carlos Iafigliola, sostiene que esta es una ley peligrosa, injusta e inconstitucional. Entre sus planteos contrarios a la misma, sostiene que le da, por ejemplo, un marco legal a la posibilidad de que menores de edad puedan llevar adelante procesos de hormonización para así poder cambiar de sexo, incluso sin el consentimiento de los padres, ya que solo los tratamientos quirúrgicos deben tener la autorización de un adulto, el resto no. Varias voces se pronunciaron con respecto al tema. El Sindicato Médico del Uruguay se manifestó a favor de la ley trans y rebate argumentos en contra por considerar varios de estos grandes mentiras. El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, dijo estar en contra de varios artículos de la ley, pero afirmó que los trans siempre contarán con el apoyo de la Iglesia. Para la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la Ley Integral para Personas Trans es una ley sobre derechos humanos, entre ellos algunos fundamentales consagrados en la Carta Magna. Para la institución, la derogación desconoce gravemente las obligaciones asumidas por Uruguay en defensa, protección y promoción de los derechos humanos ya reconocidos por el Estado. ¿Qué dice la ley sobre personas trans? ¿Por qué habría que derogarla? Bueno, antes que nada tenemos que decir también, porque corresponde decirlo, que hemos buscado la contraparte, la gente que promueve esta votación, los que están en contra de la ley trans, para un móvil en el día de hoy, cosa que no fue imposible, así que no vamos a tener esa versión. Infructuosos esfuerzos de la producción para obtenerlo, no fue posible. Pero bueno, vamos a empezar a desarrollar un poco este tema. A mí me gustaría un poco arrancar con... Me la pusieron al lado hoy. Porque siempre está allá en la punta, siempre sí, como la tengo. Yo dije que lo extrañaba un poco. ¿Eh? Yo dije que lo extrañaba un poco. De gigante, ¿sí? Claro. Así para cada que una. No se aburra. Así cada una tenemos la oportunidad de sentir la energía más de cerca. ¿Siente usted que los uruguayos conocen esta ley? A ver, primero quiero. Sí, primero quiero hacer públicas las condolencias a la familia del presidente, ¿no? Y a todos sus allegados. Lamentamos mucho, obviamente, y acompañamos en el dolor. Bueno, yo creo que la campaña, las dos cadenas del lunes y martes, una en contra y otra sustentando la ley, para mí fue como ver dos modelos de país, ¿no? Como dos visiones de país. Uh-huh. Una que
se niega a entender que vivíamos en una forma de condición social que generaba sufrimiento, negación, invisibilidad, opresión y no comprensión de las familias de que la identidad de género es algo que existe, que existió y que existirá, y que por muchos años estos mismos grupos intentaron denostarla como una perversión, como una patología, como una enfermedad, como un degeneramiento, hasta que se pudo hablar en este país abiertamente de que esto es una de las formas de la diversidad, del amor, del sentirse, de vivirse, y que no tiene justamente nada de lo que durante tantos años se le hizo pasar a esta gente. La otra campaña fue la verdad. La otra campaña fue la realidad. Fue sentir, ver y saber a través de la expresión directa de las personas que, como increíblemente los que están en contra dicen, no, estamos en contra de la ley, pero no de las personas a las cuales esta ley le reconoce el derecho. No hay ninguna ley que funcione en abstracto. Toda ley tiene que ver con la realidad de las personas y las formas de relacionamiento en la convivencia social. Obviamente, ante la remota posibilidad de que esta ley se derogase a través de esta iniciativa, quienes van a estar afectadas son las personas trans, exacto, nadie más que las personas trans. Exacto. Es absurdo decir que el pretender derogar la ley no es un acto discriminatorio. Y además, realmente, uno lo que ve en estos grupos, que además hace muchos años que actúan, es que hasta que no pueden entender que hay gente que piensa distinto. No pueden entender que tenemos que aprender a convivir en una sociedad pacífica con diversidad de creencias, de identidades, de forma de ser, de forma de vivir, porque ese modelo cerrado, concreto, rígido, heteronormativo, realmente dejó afuera una cantidad de gente a la cual le hicimos padecer horrores. Por prejuicios, tabúes, mitos, que hoy por hoy todos están demostrados. A mí me resulta, si hay algo que podemos decir es que esta democracia uruguaya es fantástica y muy bondadosa, porque prácticamente le hemos dado la cadena nacional para que, por otro lado, estamos tratando de que no sea la falsedad la manera de manejar una contienda electoral. Pero resulta que dimos cadena nacional de radio y televisión para que se retransmitiera una y otra vez lo que ya está reconocido por todo el mundo que es falso, porque nada de lo que se sostuvo en la cadena del lunes es verdad. Leyendo simplemente el contenido de la ley, uno se da cuenta que todas las garantías del Código Civil, del Código de la Niñez y la Adolescencia, de la protección de las familias, de la protección de las personas está contenida en la ley, pero sin embargo se repite como una letanía, una falsedad pretendiendo que se convierta en verdad. Ya sabemos desde hace muchos años, además, que una mentira que se quiere no convertir en verdad y se repite hasta la letanía, lo único que genera es ignorancia, lo único que genera es prejuicio y lo único que genera es seguir alimentando un odio que ya ha, digamos, dejado estragos. Y lo que tenemos que pensar es en las nuevas generaciones que se sienten, que se viven con una identidad que no tengan que padecer ni adentro de sus familias, ni en las instituciones educativas, ni en la sociedad, lo que han padecido. Yo quiero felicitar públicamente a Colette y a todas las organizaciones que durante tantos años han puesto su vida para trabajar en esto, que ayer la campaña fue muy inspiradora, fue muy, muy sensible, muy empática, fue realmente saber de quiénes estamos hablando y de lo que han padecido y el cambio notorio que es el haber tenido que expulsarte del sistema educativo y hoy retomarlo y poder tener otros proyectos y poder sentirse personas y poder sentirse sujetos de derecho. Yo creo que yo estoy segura que esta iniciativa fracasa. Ya fracasó una iniciativa similar que hicieron en el 2013 sobre aborto, que era un tema mucho más complejo, donde además el espectro político tenía una coordinadora por la vía. Esta es una campaña unipersonal. Solo hemos visto a un señor que además se ha candidateado para las internas del Partido Nacional, no registró en las encuestas de opinión pública y nosotros con nuestros impuestos le pagamos una cadena nacional para que nuevamente repitiera. Eso es parte de la democracia. No, sin duda, pero también hay que tener cuidado.
No, no, está bien. Hay que tener cuidado. Una cosa es que exista el instrumento, pero ese instrumento no se puede usar para cualquier motivo. Y menos si se sustentan falsedades. Está bien, está bien, está bien. Yo lo respeto por usted. No, pero le digo porque me parece que voy a comprar una campanita. Sí, no, está bien. Usted me hace terminó el tiempo. Yo corto, pero... Si no, no, yo la miro y yo me tengo miedo que si yo la corto, usted me tira un manotazo así. No, mire, usted sabe que hay una cuestión que también tenemos que empezar a desestructurar, y es que las personas, y particularmente las mujeres que somos muy apasionadas, no somos malas ni pegamos. No, y yo no jamás dije fui eso. Agresiva con nadie. Más allá de que pueda ser muy enfática. Es que ¿no? Yo solo dije que le tengo miedo, nada bueno, más. Bueno, pero revísese. Porque... Bueno, campanita, campanita. Bueno, me imagino que tú habrás vivido un día muy particular. Bueno, el día de la campaña, pero esto viene de muy atrás. Yo te conozco de hace mucho tiempo, es te verdad. He hecho entrevistas. Es verdad. Pero me imagino que hay una sensación particular, ¿no? A quienes nos atraviesa la identidad de género trans y quienes ponemos el cuerpo en las luchas, acá Denise lo hace... por su color, Lilian lo hace por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y la derecha. Ponemos el cuerpo en la lucha. Diariamente, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos y a veces a la madrugada también, porque nos llegan una cantidad de cosas a la madrugada. Sabemos qué es lo que se vive, ¿no? Y ponerle el cuerpo a la lucha y ponerle el cuerpo diariamente, a cada momento, es también decir, bueno, ¿por qué este señor, que es el hoy abanderado de la campaña en contra de la ley, desde su lugar de privilegio, ¿no? Desde ser un varón de tez blanca en un lugar de poder, con todo un aparato detrás, sabemos públicamente que tiene un aparato religioso detrás, con dinero para hacer campaña. Desde su lugar quiere decidir lo que hacer con nuestros cuerpos. ¿Cómo tenemos eso? Y eso se une a la campaña contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo los hombres, ¿no?, en ese lugar deciden lo que la otra persona tiene que hacer con su cuerpo y no me permite a mí saber lo que tengo que hacer con mi cuerpo y con mi cabeza? Transitar el género trans no es un... No lo elegimos. No elegimos la ciudad en que nacemos, no elegimos el país en que nacemos, no elegimos la familia en que nacemos, no elegimos el género. Yo siempre digo, yo tengo tez blanca, tengo el pelo claro. De haber elegido, hubiese sido un hombre heterosexual, gozaría de todos mis derechos, tendría mi gato, mi perro, mi familia, mi casa en la playa, y no tendría que estar transitando un género por el cual luchar por mis derechos. Es de locos pensar eso. Pensar en cosas que plantea este señor y quienes están en favor de la derogación de la ley, es pensar en cómo aún seguimos... queriendo imponer un modelo de vida y quitar derechos a otras personas. Las personas trans jamás pudimos acceder a los derechos. Ese es el problema. Las personas trans vivimos la vida y de ahí que tengamos 40 años de expectativa de vida, cuando las personas cisgénero en el Uruguay es de 75 y más. No accedimos a los derechos, no accedimos a la salud, no accedimos a la educación. Tuvimos que abandonar la educación. No accedemos al trabajo, por lo cual nos queda como único destino el trabajo sexual. Y no nos queda como destino el trabajo sexual porque nos gusta el sexo. Yo siempre digo, si nos gustara, no cobraríamos, ¿no? Y estoy hablando en plural porque me siento parte de una comunidad. Es la obligatoriedad que la sociedad te deja, el lugar que la sociedad te deja. La sociedad te dice, ponete en ese lugar, ponete en una esquina. No tenés derecho a formarte, no tenés derecho a la salud. Tu único destino es el trabajo sexual para servir al macho alfa que paga y decide lo que vos le tenés que hacer. ¿Ah? Entonces, quien no transita por eso, quien no conoce las discriminaciones diarias,
Entonces puede... Sí, claro, tiene esta impunidad de decir no me gusta la ley, a Figliola dice, lo estoy leyendo acá, tengo una mirada compasiva de quienes sufren, pero no quiero esta ley en mi país. Qué selectiva que es su compasión. Qué selectiva que es su mirada. Porque en realidad, como él dice, si él no está... Él dice no estar en contra de las personas trans. Él dice no estar en contra de los derechos. Pero está en contra de una ley que reconoce derechos para la población trans. En mi lógica, es lo mismo. No me mienta, señor. No me mienta porque usted, que nunca vivió la discriminación, usted que está en su lugar de privilegio, me está diciendo que no quiere reconocer mis derechos. Suerte que no trajimos a nadie para un debate acá, porque hubiera sido un... ¿No? Es que sabes qué, Nano, es que sabes no quisieron que... venir, no hubo respuesta. En realidad yo trato de ser objetiva, pero sinceramente muchas cosas mías parten del dolor. Sí, sí, del dolor de ver a compañeras, y Lilian conoce, mis compañeras trans, el caso de Janet, en Melo, es decir, compañeras trans, adultas mayores, con problemas de corazón, riñones, sí, corretes al riñón. Y las que no están. Y las que dejaron la sangre en el camino por estas luchas, que pusieron el cuerpo y dejaron la sangre en el camino. Que son unas cuantas. Entonces, parte del dolor, decirle a una persona, señor, usted está queriendo quitar derechos a menos de 1000 personas, que son las vulneradas de los vulnerados, en una cuestión que el Estado ha ido reconociendo derechos de varios grupos, como discapacitados, como afrodescendientes, como no videntes, sí, sí, como mujeres. Es decir, vamos en el camino de ir reconociendo derechos. ¿Qué falta? Sí, es verdad que falta. Pero ¿por qué se empecinó con el odio? Porque vos no podés decir más que esto parte del odio. No hay otra razón. Él niega eso, pero bueno. ¿Te sentís discriminada si te dejo para después de la tanda? No, yo estoy... Mi amor, ella. Sí, ella está escuchando muy atentamente. No. Ella se va nutriendo y después cuando explota, explota vamos ella. No manejate cuando explota ella. Yo tengo que decirles a ustedes que vamos a escuchar un consejo de Ferretería y Pinturería Malvin Alto que deberían escuchar. Ferretería y Pinturería Malvin Alto. Sanitaria, herramientas, electricidad, línea completa de pinturas Belco. En Malvin Alto, asesoramiento personalizado. Es el momento para pintar. Vení a visitarnos. Ferretería y Pinturería Malvin Alto. La esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Estacionamiento propio. 2525-3030. Queso rallado artesano, es queso, queso, rico, sabroso, bien sazonado. Yo recomiendo el mejor queso artesano en todas las comidas, pero en todas las comidas, queso rallado artesano. Vení un barco cargado de cosas de los créditos de Fucal. Fáciles, rápidos, ágiles, flexibles, convenientes, accesibles, sencillos, baratos, simples, cómodos, baratos. ¡Repetiste baratos! ¿Y qué querés? Si este mes volvió el descuentazo de Fucal y los créditos están más baratos que nunca. Con el descuentazo podés ahorrarte 10.000, 20.000, 30.000 pesos. ¡Es mucha plata! Llama al 1787. En Fucal es más barato. Si te digo que ahora Habitat te permite tener tu documento de identidad en el celular y vas a poder resolver más de 1000 trámites.